cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Señor. Hoy levanto mis manos a ti y te doy gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Levante sus manos y dígale: con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Diga al Señor: de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Oh Señor, te alabamos en este día, te damos gracias por tu amor infinito, porque estás aquí en este lugar, Señor. Podemos ver tu presencia. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Dile fuerte: me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Tú me responderás, porque me amas, me amas. ¿Cuántos saben que Dios nos ha amado con su amor tan grande y poderoso? Denle ese aplauso al amor de Dios. Precioso, precioso. Y dígala conmigo al Señor: Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad en mi vida.
Venga tu reino sobre mi vida. Oh Dios, yo quiero servirte y agradarte con todo lo que soy. Aleluya. Señor, por tu gracia puedo entrar, contigo puedo estar. En mi vida tu verdad viva, tu palabra es, vida eterna es. Vivo por ti, por tu voluntad. Donde tú estás fluye salvación. Diga eso. Quiero más de ti, más de ti. Su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré. Vivo por ti, vivo por ti, por tu verdad. ¡Vamos! Que tú Señor, tu reino en nosotros. Así es. Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Usan esas palmas que levantan ustedes al Señor. Por ti, por tu verdad, te anhelo a ti. Señor, y hágase tu voluntad en mi vida, en mí. ¿Cuántos pueden levantar ese aplauso fuerte al Señor? Oh, te adoramos a ti, Rey, y bendecimos tu santo y precioso nombre. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gloria. ¿Por qué no la una hora es el que está al lado y le dice, hermanos, es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, es tiempo de exaltarle? Así que vamos a honrarle y bendecirle. Amén.
Yo quiero que todo el mundo vea palmas y aplausos al Señor y levante su voz, porque eres digno, eres digno. ¡Diga fuerte! No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz. ¿Qué? No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, como dice, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Dígalo. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Dígalo fuerte. No debes temer, dígale al que está al lado, ni retroceder. ¿Por qué? Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz, que no debes temer, Cristian, no debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor que nos redimió en la cruz para ser más que vencedores. Nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Yo no sé cuántos de ustedes necesitan declarar eso en esta mañana, en su vida, en sus problemas, en sus circunstancias. No voy a temer, no temeré, porque el Señor está conmigo. ¿Cuántos lo creen? Declárelo fuerte, con un grito de júbilo. ¡Vamos! En tu nombre, Rey. ¿Ustedes? Gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. ¡Aleluya! Es tiempo de alabar al Rey. Es tiempo de declarar en su nombre. Él es digno de alabanza, amén. Levante sus palmas al Señor. ¡Aleluya! Tú eres digno, Señor. Cantamos en lo alto, en las montañas, en la tierra. Es tiempo de moverse, hermano. De los mares levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos al que reina para siempre. ¡Se escuche! Adorar en el monte.
gozo de tu oración. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exalta un ser digno de alabanza. En las costas, de los mares, levantamos un grito de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos el que es digno de alabanza. En las costas, de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Yo quiero ver esas manos arriba que saltan al Señor. Le dicen: Dios, te glorificamos. ¿Dónde están las mujeres que dan un grito de júbilo? Y a ver dónde están los hombres. Fuerte, más fuerte, hombres. ¿Alguien vino a adorar al Señor hoy? ¿Alguien vino a exaltarle? Usted puede moverse en este día. ¡Vamos arriba! Yo quiero escuchar las voces fuertes como dicen. En los valles, exaltamos el que es digno de alabanza. En las costas, de los mares, levantamos el sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos el que reina para siempre. Está la ofrenda, adorar a Dios en todo lugar, en todo espacio, en todo momento. Y usted llega a la oficina, usted levanta las manos y adora a Dios. Usted se levanta por la mañana, se levanta sus brazos, sus manos, adorar a Dios. Usted está en la ducha ahí, ¿qué? Exaltamos al que es digno de alabanza, ¿sí? Bueno, no sé, pronto en el baño también. Exaltamos al que es digno de alabanza. En todo lugar adoremos a Dios, amén. Es tiempo de levantar su nombre. Él es digno de gloria. ¿Cuántos creen eso? Hay palmas para el Señor en este día. ¡Vamos! ¡Arriba! Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso bastará. Oh, oh, oh. ¿Cuántos lo cantan hoy? Oh, 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 oh. Eres la
la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Y quiero saber cuántos confían en Dios. Eres la fuerza que mueve mi vida. Salvado, yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios. Pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar, que eres Dios y harás. Señor, yo sé que tú harás. Señor, yo sé que tú harás. ¿Cuántos celebran al Señor? ¿Puede levantar su aplauso fuerte a Dios? ¿Dónde están las palmas? Me llenas con un gozo nuevo, una pasión dentro de mí. Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti. Cantaré de lo que has hecho, proclamaré tu salvación. En mi interior corre tu fuego, recibe
eres, Señor, mi canción. Con todas mis fuerzas te alabaré, te cantaré. Me llenas con un gozo nuevo, una pasión dentro de mí. Tu espíritu me está llevando a cantar y a vivir para ti. Cantaré de lo que has hecho, proclamaré tu salvación. En mi interior corre tu fuego, recibe, Señor, mi canción. Con todas mis fuerzas te alabaré, te cantaré, mi vida te entrego. Yo quiero vivir por ti, dice tú. Me apasionas, Dios, por siempre te serviré. Llenaste mi vida de un gozo nuevo, hoy lo siento. Con todas mis fuerzas te alabaré, te cantaré, mi vida te entrego. Yo quiero vivir por ti, tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré. Llenaste mi vida de un gozo nuevo, hoy lo siento. Tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré. Llenaste mi vida de un gozo nuevo, hoy lo siento. Yo siento el gozo. Precioso es nuestro Dios. Hermosa su presencia. Qué bueno es estar en su casa, amén. ¿Por qué no cierra sus ojos? Levanta sus manos al Señor. Le dice: Señor, tú reinas por la eternidad. Tú reinas por los siglos. Yo, Señor, me rindo a tu presencia. Vengo a adorarte. Porque tú eres bueno. Porque tú eres amor. Tú eres luz. Tú eres fiel. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí, tu amor, no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Así eres tú, Señor. Eres paz, aún en medio del dolor. La verdad, cuando ando en confusión, la razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Tú me abrazas
llenas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Y eres más de lo que puedo expresar, eres rey, la creación proclamará, aquí estás, tu presencia es real, eres Dios, lo pasado de
gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Más fuerte ese aplauso para el Rey, porque Él está aquí hoy, amén. Y si tú crees que Él está aquí hoy, ¿por qué no vienes al altar y colocas tu vida delante de Él? Y vienes y le dices, al ser Rey, tú harás, yo creo que tú mueves montañas, yo creo, la fe la pongo en ti, Señor. Yo hoy vengo delante de tu presencia, yo hoy vengo, me postro delante de ti. Tú miras la actitud tanto del corazón como de mi vida. Tú miras, Señor. Oh Dios, yo pongo delante de ti este momento tan maravilloso, tan especial, como es adorarte, alabarte. Y queremos, Señor, venir y entrar a tu trono y decirte, Señor, hoy quiero dejar mis cargas aquí. Hoy quiero decirte, Señor, yo sé que tú harás, que tú eres poderoso, que tú eres grande para resolver mi situación, mis problemas y mis dificultades, Señor. Sé que tú los colocas, los pones para que yo vea tu gloria, para ser testigo de tu poder, Señor. Y hoy yo declaro, Padre, que nada, nada, nada me apartará de tu gloria, de tu casa, nada me apartará de ti, Señor, sino que te alabaré y te glorificaré. Y no importa la situación que yo estoy viviendo, no importa que no haya recibido todavía esta bendición, pero no voy a descansar. Voy a ser como esa viuda, que voy a estar delante del Rey, clamando, pidiendo, porque ese Rey me ama y ese Rey hoy está escuchando tu oración. Clámale a Él, dile, Señor, te necesito, necesito tu mano para que me levantes. Ayúdame, Señor, en este transcurrir cada día, en mis finanzas, Padre Dios. Ayúdame, Señor, dame sabiduría para ser un buen administrador. Oh Dios, toca mi cuerpo, porque yo sé que tú eres mi sanador. Toca mi cuerpo, dame salud, porque yo declaro, Señor, que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario, y queremos mostrar tu poder y tu gloria. Tú quieres levantarnos, Señor, tú quieres darnos nuevas fuerzas, tú nos rejuveneces como el águila. Tú, Señor, confirmas tu palabra, tus promesas, Señor, son sí y amén. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy declaro que mi vida, esta semana, es una vida de victoria, una vida de bendición, y que voy a recibir más de lo que he pedido. Voy a recibir más de aquello que yo pienso, porque tú eres un Dios que da en sobremanera, y tú das, Señor amado, con amor. Gracias, Padre, que guardemos tus mandamientos, que guardemos tu palabra, en lo que tú nos pides. Como vemos, Señor, en estos reyes, oportunidades que tú les das a estos reyes. Sabemos, a veces hemos recibido muchas oportunidades en nuestras manos: posición, dinero, una familia hermosa, salud, pero no hemos sabido disfrutarla, no hemos sabido seguir en tu camino. Pero hoy te pedimos perdón y queremos seguir guardando tu palabra, guardando tus mandamientos, para seguir recibiendo esa bendición que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, que se levanta en fe para seguir adelante esta semana de victoria. En tu nombre oro, Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor, porque Él está hoy aquí, amén, y Él ha escuchado nuestra oración. Pero levanta sus manos al Señor en esa misma actitud que estamos.
dice: Señor, hoy estoy en tu casa, hoy soy en el lugar que tú has colocado para adorarte. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. ¿Puedes decir eso en esta mañana? ¡Fuerte! En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Así es. Y en medio de la aflicción renueva sus fuerzas.
Perdona mi vida aquí. Toda mi vida aquí. Les aplauso fuerte a nuestro Dios. Te invito a que tome asiento en este día. Nosotros vamos a tener un tiempo bien especial, Ministerio de Alabanza. Y no sé cuántos de los que están acá tienen don en la música o sienten un llamado a la música, pero me gustaría que ustedes pudieran estar el próximo sábado a las 5 de la tarde si está interesado. Pero además de eso, el día de hoy usted puede conversar con José y Angelita, que se encuentran en el lado de allá, y poderle dejar su nombre, su teléfono. Queremos hacer parte del ministerio a usted y pues queremos darle la bienvenida para que pueda ser usado. Además de eso, quiero darle a ustedes la apertura de nuestra segunda producción, nuestro segundo disco. Llegamos de una gira de Estados Unidos y el lanzamiento lo hicimos allá, pero aquí en Colombia todavía no, nadie tiene el disco. Así que, por ser la iglesia, ustedes son los primeros en tenerlo. Si usted lo quiere adquirir, está allá atrás, tiene un costo de 25 mil pesos. Al final de la reunión lo puede adquirir. No hay en ninguna otra parte, solo los tenemos acá. Trajimos solamente 72 y ya tenemos pedidos varios. Así que si usted lo quiere comprar, lo consigue hoy. Ya después no lo consigue, le va a conseguirlo por las plataformas, por iTunes, por Deezer o por Spotify. Entonces lo invito a que lo pueda adquirir. Y nada, pues un abrazo a todos. Dios les bendiga. Feliz día a todas las madres. Gracias, Juanca. Ahí vemos que tuvieron una gira muy exitosa para la gloria de Dios. Estuvieron llevando este CD, Lo sé, el amor de Dios. Entonces, qué maravilloso es que nuestro grupo de banda de fe, estado de fe, nuestro grupo de alabanza es internacional, ¿verdad? Y es una bendición de Dios que nos conocen. La comunidad cristiana nazarena de Modelia la conocen por estado de fe, y es una bendición saber que contamos con este grupo para alabar y adorar el nombre del Señor, amén, porque eso es lo más hermoso. ¿A quién no le gusta la música? Bueno, a ver, levante la mano, a ver, ¿a quién no le gusta la música? Todos dicen que nosotros traemos un swing dentro de nosotros. A algunos no se les nota mucho, pero lo tiene. Gracias a Dios. Bueno, aquí está Freddy y Sandrita, ¿verdad? Van a estar con los adolescentes, preadolescentes, hasta los 14 años pueden subir con ellos en este momento al tercero o cuarto piso. ¿Dónde van a estar? ¿Al tercer piso? En el tercer piso van a estar, entonces salen con Sandrita, con Freddy, van a tener un tiempo especial allí. Y atrás está Freddy, donde están los preadolescentes, que vamos a comenzar a unirlos y para que ellos se conozcan y fortalezcamos este grupo de preadolescentes. También, pues, wow, hubo como un eco. Y aquí vemos los otros grupos de conexión. Estén atentos para que cada domingo podamos reunirnos, ¿verdad? El grupo de conexión de los jóvenes que tenemos hoy, mayo 10, y las mujeres en mayo 17, las parejas en mayo 24, y el 31 vamos a tener la celebración del Día de la Madre, aunque hoy es, ¿verdad?, el Día de la Madre Internacional. Entonces, ¡feliz Día Madre! Denle un aplauso a las madres, y a mí también. ¡Feliz día, madrecitas! Dios las bendiga. Y todo el mes es de nosotras, entonces no nos afanemos, ¿verdad? Van a llegar muchos regalos, muchas bendiciones, y gracias a Dios por el privilegio de ser mamás, ¿verdad? El privilegio de dar vida, eso solo lo tienen que las mujeres. Dios nos ha creado con ese privilegio grande y maravilloso. Bueno, ¿a quiénes le falta su tiempo con Dios? A ver, ¿dónde está el tiempo con Dios? Mis hermanos, que lo tengan ahí a la mano. ¿A quién le falta? Levante su mano, porque ya quedan los últimos de mayo, por allí creo que levantaron la mano, para que adquieran su tiempo con Dios. No se queden sin esta bendición
de conocer cada día y escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que nos alimenta. ¿Qué es lo que estamos leyendo en este, en Reyes? Estamos leyendo que cada uno de los que se apartó de Dios, ¿cómo le fue? Mal, ¿verdad? Muy mal. Pero todos dicen, no, ninguno hizo como David. O sea, el ejemplo es David. Y sé que hoy la predicación nos va a hablar acerca de esa conversión genuina que debemos tener, de lo que debemos mantenernos en el camino con el Señor. Y uno de ellos es la palabra de Dios. Si yo no me alimento, como les digo, si yo no desayuno, ni almuerzo, ni como, ¿qué va a pasar? Me voy a debilitar, me van a ver flaca, desgalamida, fea, me voy a desaparecer y hasta morir. Pero yo no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero permanecer recibiendo esa palabra para que me fortalezca, para que me vivifique, para que sea una palabra de sustento para mi vida cada día. Recojamos en este momento las ofrendas para el Señor, los diezmos. Es un momento de adoración, es un momento en el cual tú dices, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el que me sustentas, tú eres el dueño de todo, eres el dueño del universo. Y yo quiero hoy ser obediente y decirte, Señor, voy a traer mi ofrenda, mis diezmos a ti, y lo vamos a hacer con esa adoración, como adoramos y cantamos el nombre del Señor, ¿verdad? Es un momento también hermoso, maravilloso, porque sé que Dios obra en cada corazón. O no sé si alguien quiere tener otra casita, o si no la tiene, conseguirla, ¿verdad que sí? En ningún momento uno dice, no, no quiero más plata, como dijo allí el rey, dijo Moisés, fue que dijo, no me traigan más porque ya no hay más. Y hablando de eso, necesitamos su apoyo, hermanos, pues hemos decidido cerrar aquí con la puerta, gracias a Dios, queremos renovar la fachada, cosa que se distinga totalmente de todos. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo sé que ustedes nos van a apoyar con sus ofrendas, con sus diezmos, para que podamos remodelar y ver que aquí es un sitio diferente. Amén. Y yo sé y confío que el Señor traerá un nuevo dirigente que irá a derribar y a cambiar el POT y podremos limpiar nuestro barrio, nuestro lugar, ¿verdad? Porque el enemigo parece que estuviera ensañado, pero no, no nos demos por vencidos. El Señor tiene la victoria, amén. Te vamos a dar con gozo, con alegría, darle al Señor lo mejor. Papito Dios, hoy te digo gracias porque hasta aquí me has ayudado. Hoy te digo, Señor, el alimento que he comido ha sido una bendición para mi vida. Gracias por el techo que tengo donde puedo ir y descansar, Padre. Gracias porque eres tú quien me lo suple, Señor. El trabajo, Señor amado, que estoy allí, Señor amado, desempeñando en esta empresa. Yo bendigo la empresa donde yo laboro. Bendigo a mis jefes. Bendigo, Señor, este lugar. Prospérale, Padre Santo, porque sé, Señor, que tú me das esa provisión a mi vida, Señor, y que yo sea bendición allí en este lugar. Yo bendigo los negocios de mis hermanos, Padre. Cada lugar, Señor, que sea allí un altar para ti, que sea un lugar, Señor, en el cual se honre y se glorifique tu nombre y puedan decir, Dios es mi proveedor y este negocio es bendición porque Dios está aquí, porque todo de lo que yo recibo doy a la casa de Dios y esa promesa yo la creo, porque tú dices, Señor, que trae los diezmos a la alfolilla y al alimento en mi casa, y me prueben ahora en esto, si no os abriré ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Abran sus brazos, hermano, para recibir la bendición que Dios tiene para ti, porque tú eres un hermano fiel, un hombre fiel, una familia fiel, un niño, un joven que le ha creído a Dios y dice, Señor, yo obedezco y creo la palabra tuya, quiero guardar tus mandamientos cada día. En tu nombre oro, Señor, y bendigo cada familia de la comunidad cristiana nazarena. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos entonces a tener hoy un mensaje poderoso que Dios nos trae. Ahí en su boletín se han colocado un bosquejo para que ustedes puedan seguir este mensaje y tomar atención lo que Dios quiere hablar hoy. ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? Amén. Necesitamos recibir esa palabra diaria para fortalecernos en él. Amén. Pastor,
bienvenido, el Señor lo bendiga. Aquí dejo el micrófono en sus manos. Gracias, muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a tener una serie de mensajes que tienen que ver con la gran llamado de parte de ustedes y mío de ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y en este mes de mayo, el 30 de mayo, exactamente sábado 30 de mayo, surge una evangelización a nivel mundial, donde la cristiandad saldrá a las calles, a oficinas y a otros lugares para hablar de Jesucristo como Salvador y Señor de la vida. Entonces, vamos a tener varios mensajes, como 7, 8 mensajes que tienen que ver con esta propósito, y usted sabe que es un mandato, es un llamado de parte de Dios de ir y hacerlo. No es que usted lo haga por si quiere, no, es una obligación. Es decir, Dios, Jesucristo como Señor, antes de ir al cielo, dejó un mandato: ir y hacer ¿qué, hermanos? Discípulos. ¿Cómo es? Ir y hacer ¿qué? Discípulos. Muy bien. Hoy vamos a hablar, y este es un mensaje que viene de afuera. Aguas Vivientes es una entidad internacional que ayuda a la iglesia para el evangelismo. Y hoy vamos a hablar sobre conversiones falsas y verdaderas. Y el pastor Ray ha enviado un mensaje muy especial para nosotros, y por eso quiero que hoy lo tengamos en cuenta. Ustedes van a tener simplemente un resumen. Vamos a tener muchos versículos colocados en pantalla, y espero que pues nuestra persona que está manejando allí el proyector esté colocando los versículos continuamente. Entonces, hoy quiero, por la gracia de Dios, compartir con ustedes una enseñanza llamada conversiones falsas y verdaderas. Una enseñanza que hace pensar y a su vez muy necesaria para la iglesia en el día de hoy. También tenemos una enseñanza que trata con el uso de la ley en la evangelización. Así que, amados hermanos, usted va a encontrar de aquí en adelante que hay que llegar a la conciencia de las personas, no tanto a su pensamiento. La conciencia es diferente al pensamiento y a la razón. Muchas veces nosotros evangelizamos a través solamente de la razón, y muchas veces evangelizamos dando ofertas del beneficio de las personas al acercarse a Dios aquí en la tierra, y no su responsabilidad delante de Dios. Así que, de hecho, la ley de Dios, por ejemplo, los 10 mandamientos, fue la esencia de la proclamación del evangelio de grandes predicadores como Wesley, Moody, Whittingfield, Jonathan Edwards. Todos estos hombres de Dios usaron grandemente la ley mosaica, la ley de Dios. Ellos dijeron que si tú no usas la ley, casi con certeza llevarás a una conversión falsa. Estuve leyendo una revista muy importante allá de los Estados Unidos, que hablaba de una denominación que tenía más o menos unas 11.500 iglesias, y ellos estaban hablando sobre un momento de la década de la cosecha. Y así que un año determinado dijeron: hemos ganado 294 decisiones para Cristo. Y ellos descubrieron que solo 14.000 estaban congregados. Esto significa que no podían dar cuentas por más de 280.000 personas que habían hecho una profesión de fe por Jesús. Estas son estadísticas normales ahora de la evangelización moderna. Muchos convertidos desaparecen. Otros son perseguidos en la iglesia, embutidos en la iglesia local, donde los acogen con una buena vida social, quedándose así en la iglesia con la seguridad de que son salvos, cuando en realidad no tienen ningún fundamento para su salvación, debido a que no tienen las cosas que acompañan la salvación. Es lamentable. Y la tragedia ha ocurrido simplemente porque no hemos seguido el ejemplo bíblico, predicando la ley a los orgullosos y la gracia a los humildes. Cada vez que usted leyó allí en la palabra del Señor al Señor Jesús, Él enfrentó a los orgullosos, arrogantes y que se autojustificaban, y entonces Él les daba la ley, ¿cierto?
antes que la gracia. Ahora, a otros que en algún momento estaban quebrantados sus corazones, solamente les suministraba la gracia. Con la ley les quebrantaba el corazón y con el evangelio sanaba el corazón quebrantado. ¿Por qué hacía esto? Amados hermanos, Jesús lo hacía porque siempre hizo lo que le era agradable al Padre. Y Dios resiste al orgulloso, dice la Biblia, pero ¿qué, hermanos? ¿Da gracia a qué? Al humilde. No lo saben ustedes, pero la Biblia dice que Dios resiste ¿a quién, hermanos? Al orgulloso y da gracia al humilde. Vemos esto tantas veces en las Escrituras, donde Jesús resiste al orgulloso y da gracia al humilde. Por ejemplo, el joven rico. Ustedes han oído del joven rico que un día apareció allí a Jesús y se arrodilló y pidió cómo puedo entrar al reino de los cielos. Pero también hubo otro orgulloso, entendido de la ley, y que se paró ahí en el templo y tentó a Jesús. En ambas ocasiones Jesús les dio la ley. Él les dio los 10 mandamientos. Cuando alguien se acercaba con humildad, en conocimiento de los mandamientos, y estaba quebrantado, cuando alguien tenía esto, entonces él se acercaba para darles gracia. Pablo dijo en Romanos capítulo 7, versículo 7, que no había conocido, dice aquí, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de ¿qué? Por medio de la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Así que, amados hermanos, Pablo está diciendo acá que no había conocido el pecado sino a través de ¿qué, hermanos? De la ley. Y Charles Finney dijo, por sobre todo, la ley debe preparar a la gente al camino del evangelio. Descuidar esto en las instrucciones de las almas resultará casi con certeza en una esperanza falsa, en una instrucción de estándares falsos, de una experiencia cristiana y de llenar una iglesia con convertidos falsos. Y entonces él dijo, Finney dijo, el tiempo lo demostrará en las iglesias, porque se irán de la iglesia. Juan Wesley dijo de aquellos que fallaron en el uso de la ley de Dios en la evangelización: todo esto procede de la profunda ignorancia de la naturaleza, de las propiedades y el uso de la ley, y demuestran que aquellos que actúan así o no conocen a Cristo o son extraños a vivir la fe, o al menos son bebés en Cristo y como tales inexpertos en la palabra de justicia. El gran Martín Lutero, en su comentario del libro de los Gálatas, que es el libro que habla de la liberación de la ley de Dios, habló de una secta que se estaba levantando en sus tiempos y era una doctrina satánica para él en ese momento. Escuche lo que esta doctrina decía. Él dijo: Satanás, el dios de toda disensión, está mezclando cada día nuevas sectas. Y por último, algo que jamás me imaginé ni sospeché, decía Martín Lutero, él ha levantado una secta que enseña que los 10 mandamientos deben ser sacados de la iglesia y que el hombre no debe ser aterrado por la ley, pero que se le debe exhortar cuidadosamente predicando solo la gracia de Cristo. Él dijo que es una secta, y una nueva secta que ha nacido, y una sutileza satánica que nunca pensé que vendría. Lutero estaba horrorizado con la idea de que el hombre no usaría la ley, sino que a cambio se exhortaría cuidadosamente para venir a Cristo predicando solamente la gracia. Lo que resume perfectamente la metodología de ahora de la evangelización moderna en muchas partes. El gran predicador Carlos Spurgeon dijo: nunca recibirá gracia mientras no tiemblen ante una justa y santa ley. George Beautiful dijo: esa es la razón por la cual tenemos tantos convertidos débiles, esos que aparecen de repente y desaparecen por la tierra pedregosa. No ha sido labrada en su vida, no son convencidos de la ley. Ellos son escuchadores de un suelo pedregoso o de falsas conversiones. Ahora la pregunta es: ¿usted es una conversión verdadera o un convertido falso? Eso tendrás que mirarlo con este mensaje. Ahora, en estos pensamientos y por deducción, veamos lo que dice Romanos capítulo 7,
versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sepáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Así que, amados hermanos, de este modo daremos fruto a Dios. Un conductor, un muchacho joven, entró a una a un pueblo, era su propio pueblo prácticamente. Él entró a 150 kilómetros de velocidad y espantó a mucha gente. Entonces se reunió allí la asamblea de los líderes de este pueblo y dijeron: no, tenemos que colocar una norma, porque así no se puede entrar a este pueblo, y cualquiera que entre con estas velocidades tendrá que tener un castigo. Pues bien, ellos determinaron de que no podían entrar, ningún carro podía entrar a más de 60 kilómetros por sus carreteras, por sus calles. Pues este joven volvió a entrar a 150 kilómetros y aún se chocó contra una determinada casa, hizo daños terribles. Cuando en un momento a otro se encuentra él contra la ley. Cada kilómetro que él pasaba de los 60 kilómetros valdría más de $100. Así que al sumar todos los daños salió una cuenta muy, muy grande. Más de $70,000 le costó, es decir, unos 200 millones de pesos. En medio de esta situación, entonces, como no tenía, lo metieron a la cárcel y ahí estaba. Pero él tenía un padre, y ese padre, cuando vio esta situación, dijo: yo no puedo dejar a mi hijo metido en la cárcel. Y él agarró y tomó ciertas propiedades y las vendió, y fue allá y pagó el precio del castigo que tenía este muchacho. Ahora, aquí podemos encontrar una gran demostración de amor del padre, ¿verdad? Vendió todo para darle la posibilidad de que este hijo saliera allí, abriendo la puerta, porque él se había cumplido la ley de cubrir los daños por la sanción que el padre había dado. Ahora, después de esa demostración de amor, de tal sacrificio por parte del padre, ¿cuál va a ser la actitud del hijo ante la ley? Pues va a tener cuidado, ¿cierto? Primeramente, la ley ahora también fue satisfecha, porque se pagó la deuda. En cuanto a la multa, ya había sido pagado y quedó libre para irse. Pudo sonreírle a la ley. El juez pudo decir: eres libre. La ley no tenía poder sobre él por el sacrificio que pagó. ¿Quién lo pagó? Su papá. Ahora, ¿cuál es su reacción ante el padre, este joven? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su actitud? Pues el hombre va a estar lleno de ¿qué? De gratitud a su papá, y aún de quebrantamiento ante lo que el padre había hecho a pesar de su transgresión. Ahora vive honrando a su padre. Él ahora quiere vivir a la voluntad de su padre. Escuche la actitud de un creyente de la ley. Volvamos a Romanos capítulo 7, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Muy bien, estuvo el sacrificio del padre, y eso fue lo que apaciguó la ley en este momento. Ahora, ¿quién ha apaciguado la ley para nosotros? ¿Quién la ha apaciguado? A través del amor del Padre, porque de tal manera amó el Padre al mundo, a nosotros, que dio ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que ha apaciguado la ley de Dios. Cristo nos redimió de la maldición, haciéndose maldición por nosotros. Has muerto a la ley mediante la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La ley no tiene ninguna demanda del creyente. No hay condenación para aquellos que están ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Los que no siguen a la carne, sino los que ahora viven ¿en qué? En el Espíritu. Usted tiene que vivir ¿en qué, hermanos? En el Espíritu. Usted necesita vivir en medio del Espíritu, guiado por la palabra, guiado en una vida de quebrantamiento continuo al Señor, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Por lo que el verdadero creyente lleva fruto en un nuevo estilo de vida. Eso es lo que vamos a evidenciar.
¿Cómo podremos saber si usted o yo somos o no verdaderos o falsos en nuestra vivencia de conversión? Vamos a ver el fruto, un estilo de vida que agrada a la presencia de Dios Todopoderoso. Si estamos fundados y arraigados en Cristo, será evidente. Jesús dijo: yo soy la vid, ¿ustedes qué son? Los pámpanos. El que permanece unido a mí y yo en él, ¿qué? Llevará, ¿qué? Mucho fruto. Así que en Colosenses, hablando del evangelio, dice: el evangelio trae fruto en el creyente. ¿Qué trae en el creyente? ¿Qué tiene que traer, hermanos? Dígale al que está a su lado: usted como creyente debe traer fruto para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia quiere decir cuando habla de fruto específicamente? Ustedes tienen escrito ahí el fruto del evangelio del creyente. Primer fruto, el fruto del arrepentimiento. Vamos a mirar en Mateo capítulo 3 versículo 8, el fruto del arrepentimiento. Dice la palabra que: haced pues que frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a mirar a una persona que estuvo en una ciudad, un pueblo, cuando estaba pasando Jesús por esa ciudad. Este hombre se llamaba Zaqueo. No sé si ustedes recuerdan, Zaqueo era pequeñito, era muy bajito, ¿verdad? Y Zaqueo, en su estatura, no podía ver a Jesús porque había mucha multitud. ¿Qué hizo él para ver a Jesús? Se montó a un árbol y vio a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, dijo: Zaqueo, baja del árbol porque yo quiero ir contigo a tu casa. Ahí Zaqueo tuvo más que lágrimas. Él dijo allí en su casa al Señor Jesús, cuando entendió que era culpable ante la ley: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él conocía la ley de Dios, él era un judío piadoso. Eso fue lo que lo llevó a Cristo. La ley fue como un siervo que lo llevó a Cristo, como un judío piadoso que conocía la ley, un judío que fue humillado por la ley. Él dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué era lo que la ley demandaba? Demandaba un retorno al que había hecho el daño. Recuerdo haber leído de un diario sobre un negocio que había encontrado el lunes un paquete en la puerta ese día lunes, pero también había uno escrito que estaba allí. Lo abrieron y encontraron un par de pantalones y una nota que decía: robé esto a ustedes el día viernes, pero me convertí en cristiano el domingo. Aquí están los pantalones hoy lunes, perdóneme. Esto es el fruto de arrepentimiento, ¿cierto? Si lo notan, hay arrepentimiento de una persona. ¿Qué significa arrepentimiento? Dar un giro, ¿cierto? Reconocer faltas, pedir perdón, desear ser quebrantado por sus faltas, estar humillado por las faltas. Así que una conversión verdadera se va a notar porque hay fruto de qué, hermanos. Mírenlo ahí en sus hojas. ¿Fruto de qué, hermanos? Fruto de arrepentimiento. Cuando uno no percibe a las personas que están girando en torno a las demandas de Dios, ahí no hay fruto de arrepentimiento. No hay fruto de arrepentimiento. Segunda instancia, el fruto de las buenas obras. Juan Wesley dijo, según Colosenses 1:10, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amados hermanos, dijo Juan Wesley esto: haz todo el bien que puedas, de todas las formas posibles, a todas las personas que puedas, en todos los lugares que puedas, por todo el tiempo que puedas. Ahora, si habla alguien con este celo por la evangelización, era Juan Wesley. Él tuvo tan celo que revolucionó toda la nación de Inglaterra. Pero él dijo: hagan todo el bien que puedan. ¿Y qué más digo? De todas las formas posibles. Aquí está hablando de buenas obras, herramientas legítimas de una verdadera evangelización. Cuando alguien ha sido
ganado por Cristo y es una conversión verdadera, actúa en buenas obras. Tercero, está en sus hojas. ¿Fruto de qué? De agradecimiento. Fruto de agradecimiento. Vemos aquí en Hebreos capítulo 13, versículo 15, también una expresión muy importante que usted debe tener. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de ¿qué? De alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. A ver, vamos a leerlo todos otra vez ahí. ¿Cómo dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Yo creo que si usted está completamente salvado, debería haber gozo en su corazón. Por eso nosotros cantamos mucho, mucho aquí en la iglesia: gracias sean dadas a Dios por su gracia indescriptible, y la adoramos y le alabamos. Si no está el fruto de agradecimiento, si no hay gratitud quemando su alma, tal vez usted no sea salvo. Hay gente que dice: mejor llego a las 10 de la mañana, el culto comienza a las 9, pero ay, es que tanto que cantan, es que ya estoy cansado. Mi madre tiene 85 años y estuvo casi todo el tiempo en la alabanza de pie, pero un muchacho de 20 está cansado para alabar al Señor, y aún más está incómodo de que tenga que cantar. Él no está agradecido. ¿Será que es salvo? El fruto lo está evidenciando. Cuarto, el fruto del Espíritu. Vamos a mirar, esto sí que es importante que usted examine su corazón, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque es un examen de parte de la palabra. Dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahí sigue la palabra, ¿cierto? Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted tiene ese fruto? ¿Usted tiene el fruto del amor? ¿Tiene el fruto del gozo? ¿Tiene el fruto de la paciencia? ¿Usted tiene estos frutos? Debería ser evidente su vida en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Quinto, estamos hablando y evaluando su vida. ¿Será que usted es un convertido verdadero o es un convertido falso? Aquí estamos notando otra importancia: el fruto de justicia. Este fruto de justicia lo podemos notar en Filipenses capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Está hablando allí de frutos de ¿qué? De justicia. Debería presentarse el fruto de lo que es correcto, el fruto de lo que es justo en tu vida. Recuerda en Mateo capítulo 3, 10. Aquí nos dice la palabra: ya también el hacha está puesta en la raíz de todos los árboles. Dios nos está diciendo que somos como árboles. Por tanto, todo árbol que no da ¿qué, hermanos? A ver, léalo. Es Dios el que está diciendo: todo árbol que ¿qué? Que no da fruto es ¿qué? Cortado y echado al fuego. Palabras duras para usted. Amados hermanos, por lo tanto, como cristianos, en nuestros esfuerzos evangelísticos debemos hacer todo lo posible, no solo por perseguir decisiones, no solo por obtener nuevos miembros, sino por producir decisiones que produzcan fruto para Cristo, debido a que todo árbol que no lleva fruto, ¿qué es, hermanos? Será cortado y echado fuera. Miremos ahora una parábola del Señor Jesús tan importante para la cristiandad como es la parábola del sembrador. Lo que haremos ahora es ver allí en Marcos capítulo 4, versículo 3, para tener una visión clara de lo que produce y no produce fruto genuino. Dice el Señor Jesús: he aquí el sembrador salió a sembrar. Sigamos mirándolo, a ver. Y al sembrar aconteció que una parte cayó, ¿qué? Junto al camino, y vinieron las aves del cielo y ¿qué? Y la comieron. Sigamos. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero a otra parte cayó en buena tierra y dice que, hermanos, y dio que fruto, pues brotó y creció y produjo como a 30, a 70, a 100 por uno. Amado hermano, cuando la Biblia dice, he aquí, lo que está haciendo es tocar una pequeña trompeta, tutú, diciendo, esto es algo muy importante. Y cuando Jesús usaba la palabra oíd, es como un llamado de atención. Entonces en el versículo 3 de Marcos 4, Jesús usa ambas expresiones. Esa es una doble trompeta, por lo que es increíblemente importante. Él dijo, oíd, y he aquí un sembrador salió a sembrar. Ahí entonces estuvimos leyendo, ¿sí?, cómo nos habla la palabra del Señor. Dice la palabra que el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, destapes el oído, oiga lo que el Señor dice. Cuando estuvo solo, los que estaban alrededor de Jesús, junto con los doce, le preguntaban en cuanto a las parábolas. Y él les decía, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero para los que están afuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. ¿Por qué? Porque son conversiones falsas. Luego les dijo, ¿no comprendéis esta parábola?, dijo Jesús. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra primero. Esta es la palabra. ¿Dónde tiene la palabra? Algunos la traen, otros no la traen, otros creen solamente que está, bueno, muy bien, aquí está la palabra. ¿Dónde tiene la palabra? Algunos la tienen ahí, correcto, tiempo con Dios también es la palabra. Aquí nos habla primero que están estos que caen junto al camino, donde se siembra la palabra, y cuando la oyen, enseguida viene Satanás, ¿y qué hace? Quita la palabra que ha sido sembrada en ellos. También los que son sembrados en pedregales son aquellos que cuando oyen la palabra enseguida la reciben con gozo, dice la Biblia, pero no tienen raíz en sí, sino que son de poca duración. Entonces cuando viene la tribulación, cuando viene la persecución por causa de la palabra, entonces tropiezan y se van de la iglesia. Ah, me han dicho que a mí yo prosperaba. A mí me habían dicho que tenía sanidad física, todo, que me iba bien en la universidad, que me iba bien en el colegio. Oh, le hablamos de un evangelio solamente de ofertas, pero no del evangelio que determina que si Cristo no está en tu vida, perecerás y entonces morirás ahí en aflicción. Bien, y otros son los que son sembrados entre espinos. Ellos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia y otras cosas, se entrometen y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Diga, todos ellos quedan como, hermanos, sin fruto. Y aquellos que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y producen, ¿qué, hermano? ¿Cómo producen fruto? A ver, cuénteme, ¿cómo producen fruto? A 30, a 70, a 100 por uno. Pregunto a ustedes, ¿están dando fruto para la gloria de Dios? Él evalúa su amén o no amén. El versículo 13 creo que es uno de los versículos clave de toda la Biblia. Jesús luego les dijo, ¿no comprenden esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? En otras palabras, la parábola del sembrador es la llave para abrir las demás parábolas. Por ejemplo, cuando usted y yo logramos tener un entendimiento profundo de que la parábola del sembrador se trata de conversiones falsas y verdaderas. De eso se trata. ¿Conversiones qué, hermanos? Falsas y verdaderas. Oidores de pedregales, oidores de espinos y oidores de tierra fértil. Dos falsos y uno genuino. Estos comenzamos a entender, así comenzamos a entender las demás parábolas, que hay cosas que son verdaderas y otras son ¿qué? Falsas. Y así estamos notando muchas cosas que el Señor habla de peces buenos y ¿qué? Peces malos. Está hablando de ¿qué? Trigo, y está hablando de cizaña.
y muchas otras cosas. Mire, por ejemplo, parábolas que hay en la Biblia de falsos convertidos y verdaderos convertidos. Por ejemplo, cuando uno nota las parábolas, las vírgenes necias eran vírgenes ¿qué? Falsas. No eran verdaderamente creyentes, pero habían vírgenes sabias. ¿Esas eran qué? Las verdaderas. Ese es un ejemplo de Jesús. El hombre que construyó su casa sobre la roca, ¿se acuerdan ustedes? Ese es un convertido genuino. Pero otro hombre construyó la casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Ese era un falso, totalmente falso. Solía pensar que el hombre negoció su casa sobre la arena, era solamente un inconverso. Algunos creen eso. Ay, no, es que usted es un... No. Usted leyó lo que dijo Jesús. Él dijo: aquel que escucha mis palabras y no las obedece es como un hombre necio. Ahora, los inconversos no oyen la palabra de Jesús, no les agradan, no la toleran. En cambio, las iglesias están llenas de personas que oyen la palabra de Jesús, pero no la obedecen. Sería interesante preguntar a ustedes sobre temas que tengan que ver con la obediencia al Señor. ¿Estás orando todos los días? ¿Estás leyendo la palabra todos los días? ¿Das a la casa de Dios continuamente para la gloria de su nombre? ¿Adoras al Señor? ¿Se quebranta delante de Él cuando tienes alguna actitud o situación de pecado? Todo esto nos podría notar aquí, amados hermanos, si usted es una persona verdaderamente convertido. Ahora, los inconversos, decimos, no oyen la palabra de Jesús. En cambio, en las iglesias, ellos, por ejemplo, que son, no son, son conversiones falsas, son personas que no evangelizan, a pesar de que Jesús dijo: ustedes me serán testigos. Eso fue lo que dijo. Eso lo dijo Jesús. ¿A quiénes lo dijeron? ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. ¿Quiénes están los discípulos de Jesús? A ver, levanten la mano. Yo soy discípulo de Jesús. Él me manda, Él me orienta. Él me... Así que, amados hermanos, es interesante ver. Él dijo también: sean la luz del mundo, vayan por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Ellos no lo hacen. Son como el hombre que construyó su casa ¿en dónde? En la arena. Entonces, usando la armonía del evangelio y la parábola del sembrador, tanto en Lucas 8 como en Mateo 13, veremos las seis características de un falso convertido. El oyente de suelo pedregoso, por ejemplo. Aquí tenemos nosotros también, uno de esos es el falso convertido. Primero, con un falso convertido, de acuerdo a Marcos capítulo 4, versículo 5, ahí hay resultados inmediatos. Ellos le dan mayor significado. ¿Qué pasa con esas personas? Por ejemplo, estamos hablando de los que están en el suelo pedregoso. Reciben el evangelio, creen rápidamente, pero no tienen profundidad en la vida, y hay pedregales, y cuando hay pedregales en una matita, no se pueden producir las raíces en lo profundo, y el sol viene, abraza sobre el sol y la quema. Eso es el mal significado. El evangelio que reciben no es procedido por la ley, nada los hace temblar ante el trono santo de Dios. Se les dice que tienen que asegurarse de que van al cielo solamente. Ellos creen que ya van al cielo, y la mayoría de las personas creen eso. ¿Por qué? Porque confían en su propia justicia. Alguien le dice: ¿usted va al cielo? Algunos dicen: sí, yo voy al cielo. ¿Y cómo es? A ver, hablemos de los 10 mandamientos. Si estás cumpliendo los 10 mandamientos, no mentirás, está cumpliendo con esto. Ah, vamos a ver qué habla. No miraréis la mujer de tu prójimo. ¿Estás haciéndolo o no lo estás haciendo? En fin, no robarás, no matarás. La mayoría de las personas creen eso. ¿Por qué? Porque confían en su propia justicia, ignorantes de la justicia de Dios. Cerca del 65% de los colombianos creen que existe el infierno, pero no creen que irán allí. Creen que son demasiado buenos. Mírenlo a la televisión. Eso es la naturaleza humana. Cada hombre proclamará su propia bondad. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero dice la Biblia, pero su fin es de muerte. El evangelio moderno dice esto: tú te tienes que asegurar que vayas al cielo.
No deberías ir al infierno. Tú tienes que venir y entregar tu vida a Cristo. Tienes que tener fe en Jesús. Y predican a un Cristo crucificado. Así el pecador cree que se merece ir al cielo de todas maneras. Viene y entrega su corazón a Jesús y recibe seguridad de que va a ir al cielo. Él no tiene ningún entendimiento de qué es el pecado. No sabe qué es el pecado. Y por lo que dice Pablo, no habla o había conocido el pecado sino a través de la ley. En Juan capítulo 3, versículo 4 dice allí: todo aquel que comete pecado, ¿qué? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Se le da la seguridad de que es salvo y se le sigue, se le sienta en la iglesia, encuentra nuevos amigos, encuentra un nuevo estilo de vida, logra controlar su problema de alcoholismo, se sobrepone y todo bien. Pero sin embargo, ese hombre o esa mujer no tiene arrepentimiento. Y cuando no hay entendimiento del pecado, no hay una pena piadosa que lleve al arrepentimiento. Jesús dijo que si no se arrepienten, todos, ¿qué, hermanos? Perecerán. Si no se arrepienten. Y las iglesias están llenas de personas que tienen la seguridad supuesta de su salvación sin la seguridad de la presencia del Espíritu Santo. Esto no le da mayor importancia. Es fácil obtener una decisión de ellos cuando uno les cuelga al cebo de la vida eterna delante de sus narices. Segundo, falta de humedad. Miremos Lucas capítulo 8, versículo 6. No hay otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía ¿qué? Humedad. Entonces, por la falta de humedad, no hay sed por Dios, por el Dios viviente. Ah, que vaya a orar, yo cuándo voy a poder orar. Venga ayunos, yo cómo voy a venir ayunos. Bueno, por favor, ¿cómo son sus días? No, yo salgo a trabajar, tal vez digo un Padre Nuestro. Ahí hay carrera, porque al fin y al cabo no tiene sed de Dios. Mire, hermanos, una de las manifestaciones de un hombre falta de conversión verdadera es que no tiene sed de quién, hermanos, de Dios. La iglesia se levanta para decirle: mire, estos estudios, capacítese en estos cursos, venga, lea el tiempo con Dios, venga acá, hagamos oración, hagamos esto o aquello. No hay sed de Dios. ¿Qué me dice? ¿Que está ocupado? Por Dios. ¿Que usted está ocupado? ¿Para Dios usted está ocupado? Entonces, ¿por qué Dios va a estar a su lado cuando usted con su arrogancia está diciendo que está muy ocupado? Amados hermanos, qué triste. Tercero, no tienen raíces en sí mismo. Mateo capítulo 13, versículo 6. Aquí está la palabra que dice: pero salido el sol se quemó porque ¿qué? No tenían raíces y se secó. Vuelvo y digo que la parábola del sembrador está hablando de la iglesia. Está hablando de usted, está hablando de mí. Hay unos que son falsos y otros que es verdaderos. Dos manifiesta de falsedad y uno que es verdadero. No hay una profundidad de un carácter piadoso. No hay piedad, no hay entrega. Cuarto, reciben la palabra con alegría. Y nuevamente, no hay pena piadosa. Ya no se les llevó, ya que no se les llevó a la ley para que vean esa verdad. La ley de Dios es como un espejo. Cuando no hay un espejo, usted puede andar todo el día y no sabe cómo tiene la cara, ¿cierto? Puede tener la cara sucia, pero usted no sabe. Pero cuando usted se mira al espejo, va a encontrarla. Así es la ley. Usted tiene entonces la ley y usted la lee y usted dice: uy, tengo la vida sucia. Aquí dice que debo guardar el día del Señor. 6 días trabajarás y no estoy haciendo. Oh, no tomarás el nombre del Señor en vano. Oh, lo estoy tomando. Estoy haciendo juramentos falsos. Ah, mentiras, mentira piadosa también. Oh, entonces la ley de Dios es como un espejo. Usted no sabría esto si no mira la ley, que es el espejo de su vida. Todos los días nos levantamos entonces y nos miramos al espejo para ver los daños sufridos por la noche. Creo que no hay mejor evidencia de que somos una creación caída después de que nos miramos por la mañana en el espejo. Uy, tan feo que soy. Uy, estas pichas. Ay, ay, qué arrugas.
A pesar de que deberíamos haber descansado durante la noche, nos encontramos con una cara que deja mucho que desear. Ellos no miran la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Porque no tienen la ley que es su espejo, ven su propia mentalidad. Por lo tanto, tampoco van al agua de la sangre de Cristo para lavarse. No confiesan pecado, porque no se ven desesperadamente en la necesidad del perdón de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 13, a fin, mire lo que dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando usted le dice: no adulterarás, no fornicarás, no tendrás falso testimonio, en fin, entonces usted verá que esto el Señor le está diciendo, y usted lo tiene, usted es culpable. Por lo tanto, reciben la palabra con alegría, pero son superficiales en el arrepentimiento, no son convertidos. Quinto, ellos reciben la palabra con alegría, su risa no se toma en llanto y su felicidad no se toma en tristeza. Miremos Mateo 13:20, porque esto también nos dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo, porque busca los beneficios temporales, pero no está con un asunto de justicia delante del trono de Dios, que es el Señor, que es juez de la vida. Sexto, por un tiempo ellos creen. Lucas capítulo 8, versículo 13. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué dice ahí, hermanos? Se apartan, ¿sí? Hay una experiencia genuina de falsa de conversión. Por un tiempo ellos creen. Ellos por un tiempo ellos creen. Si usted quiere tener una planta que crezca próspera y vigorosamente, lo peor que puede hacer es esconderla de la luz solar. Eso es lo último que usted haría. Si la planta tiene buena tierra, bastante espacio y suficiente humedad, usted sabe que con la luz del sol va a prosperar, no la va a matar. Ahora, de igual manera, lo peor que podemos hacer con un nuevo creyente es protegerlo del sol de las tribulaciones, de las tentaciones y de las persecuciones. Es lo peor que se puede hacer. Cuando decimos que se acaba de entregar su corazón a Jesús, dice a alguien que está en la cárcel y que va a salir el martes, vamos a buscarlo para alejarlo de la tentación y de sus antiguos amigos, y cuando tenga pruebas, asegurémonos de cuidarlo. Eso es lo peor que puede hacer, ya que si es genuino, su verdadero arrepentimiento crecerá, pero si es falso, se marchitará y morirá. Varios años atrás, allí en Rusia, cuando estaba el comunismo con furor, se perseguían a los cristianos. Supe de una reunión de oración de un grupo de creyentes cristianos. De pronto se abrieron las puertas y entraron los guardias con sus metralletas allí, y gritaron: salgan de este lugar si no están dispuestos a morir por su fe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Más de la mitad de los creyentes salieron corriendo. Entonces estos soldados cerraron las puertas y dijeron: gloria a Dios, solo estábamos separando a los cabritos de las ovejas antes de que arriesguemos nuestra comunión. Es cierto que Dios no usa normalmente este método de los guardas rusos. Él usa el método de tráguelos tierra. Verá, si hubiese una persecución severa en la iglesia, ¿qué sería hoy si hubiera una persecución aquí en la iglesia? Nos vamos a deshacer de los quejosos, de los chismosos, de los murmuradores, pero más que nada de los que causan división. ¿Puede usted imaginar la tragedia de llevar una persona a Cristo y no le da el conocimiento del pecado?
¿Usted no le muestra que ha violado las leyes del santo Dios? ¿Que él ha pecado? ¿Que el pecado es la transgresión de la ley? Mire, hermanos, este es un colegio que aquí, el Instituto Nazareno. Pero lamentablemente muchos, los hijos de pastores, hijos de líderes, no quieren ni oír la palabra, y los otros tampoco. Pero es por la forma como nosotros les hemos hablado. Este miércoles colocamos un gran video sobre la situación de no matarás. Y eso no llegó a su razón, llegó a su conciencia. Y se estaba hablando de la muerte tan horrenda que hizo Hitler, todo lo que hizo. Entonces se hablaba si este hombre era digno o digno, no digno. Y si a usted le dijeran en algún momento que usted podría, si no mata a este grupo de personas, si le dijera a Hitler con una trailer y que mandara allí y tapara a unas personas vivas, ¿qué haría? ¿Usted los mataría o no los mataría? Entonces algunos dirían, yo no los mataría, me prefiero que me maten a mí, pero no los mataría. Otros dirían, no, pues si es por mi muerte, yo los mato a ellos. Y yo, y así comenzó las preguntas, hasta llegar un momento a otro, al aborto. Y se les preguntó entonces, aquí, ¿cuándo tiene vida ese bebecito en el vientre de una mamá? ¿Cuándo es el momento que tiene vida? Y entonces se preguntó, ¿es correcto el aborto? ¿No es correcto el aborto? ¿Es correcto que usted tome la vida de una persona inocente? Nosotros solamente le decimos a la gente esto: oye, tú tienes un vacío en tu corazón que solo Jesús puede llenar, y que solo Él puede dar paz, amor, satisfacción. Solo tienes que darle tu corazón y Él te ayudará con tus problemas. Él estará contigo en tus pruebas y tendrás la seguridad de ir al cielo. Y usted logra que haga una oración sincera, pero le faltará algo sobre este creyente. No tendrá celo por los perdidos. Es un extraño a la santidad. No tiene hambre por la palabra. No tiene vida profunda en oración. Por lo tanto, usted sentirá que es su responsabilidad, ya que usted lo llevó a Cristo, de traerlo a tener comunión, de asegurarse de que está leyendo la Biblia, de orar por él. Usted lo ve como un trabajo. Usted le hace un seguimiento. E incluso lo apoya hasta el día del juicio final, cuando la luz del sol de los ojos de un Dios omnipotente demuestre que es un hipócrita, que tiene y que tiene culpa. Si usted lo apoyó hasta el día, ¿no habrá sido mejor haberlo dejado caer? Mira, hermanos, a veces le perseguimos a la gente. Venga a la iglesia, por favor. Venga al grupo de conexión. Por favor, compra el tiempo con Dios. Pues ese hombre no es convertido. No le va a interesar el tiempo con Dios, no le va a interesar la oración. Ese hombre, esa mujer está para el juicio eterno, aunque esté en la iglesia. Amén, hermanos. Les da miedo decir amén. En vez de haber dejado la luz del sol, descubriese su condición, que es la palabra. Si era genuino, iba a crecer. Y si era falso, se habría marchitado y muerto. Por años, yo como pastor he puesto mi energía y mi trabajo en cristianos declarados, personas que aparentemente tienen su corazón a Jesús, aquellos que parecerían ser oyentes, pero son pedregales, tantas otras cosas que ellos están. Pero uno le pregunta, ¿está leyendo la Biblia? Ellos dicen, no tengo tiempo, tengo tantas cosas para hacer. Entonces, ¿estarás en la iglesia el domingo? Amigo, tengo un campeonato de golf el domingo, no podré asistir. Y el próximo domingo iré a nadar, lo siento. Créame, no. Ahora yo simplemente los dejo, porque son falsos, ¿qué? ¿Falsas qué, hermanos? Conversiones. Déjalo. Así podemos dirigir nuestra energía a los no salvos, saliendo de las cuatro paredes de la iglesia. La Biblia dice, desead la leche pura de la palabra, si has probado la gracia del Señor. Un cordero sano tendrá un apetito sano. Usted no tiene que forzar la leche en el corderito sano. Alguien que es realmente salvo deseará la leche pura de la palabra. Ellos se disciplinarán. Lo primero que supe cuando me convertí en un cristiano era que yo necesitaba, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios, la Biblia. Leerla y ver qué es lo que Dios quería que yo hiciese. Y amaba a los hermanos, y supe que pasaría de muerte a vida porque amaba a los hermanos. Cuando leí, no dejéis de congregados como algunos tienen por costumbre, pensé, ok, primero voy a la iglesia, es lo primero. Después
pasear, después visitar a la tía Julia, o estudiar, o hacer algún negocio. Lo primero es que, hermanos, decimos, lo primero es que, lo primero. Pero usted negocia el día del Señor, ya no le importa venir o no venir, porque no lo siente como una demanda de Dios, lo siente como una voluntad suya. Entonces, como usted no tiene, usted tiene mala voluntad, el pastor trata de ponerle buena voluntad. Venga, venga, vamos a tener un predicador especial. Venga, vamos, ay, llegó Juan Carlos Muñoz de Estados Unidos. Venga, vamos a cantar bonito. Ay, oh, sí. Ellos se. Lo primero que supe cuando me convertí en cristiano fue eso. Si un creyente se vuelve a mirar atrás, Jesús dice que no es digno de ser un discípulo. En Mateo, en Lucas 9:62, dice: pero Jesús le dijo: ninguno que ha puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios está hablando en seriedad, hermanos. No es un cuento de hadas la Biblia. Es seria para usted y para mí. Si Jesús lo dijo, y que si usted mira atrás otra vez a vivir en los pecados, en los que pecados que vivió, en las cosas que vivió, no es digno para el reino de Dios. Dios lo dijo, no lo estoy diciendo yo, yo lo reafirmo y lo creo firmemente. Ahora, dice que la palabra apto en griego significa euseto, que significa listo para ser usado. Verá, si usted toma una buena semilla y la arroja sobre pedregales, ¿va a germinar? No, no puede. Ahora, si usted sabe lo que hace un campesino, o usted tiene suficiente cerebro para ver qué hace, tiene que hacer, ¿qué hace con la tierra cuando hay pedregales? Pues tendrá que ¿qué? Arar la tierra, sacar las piedras, para que luego, cuando siembre la buena semilla, esta lleve mucho ¿qué, hermanos? Fruto. Eso es la agricultura básica. Si no, por aquí hay un hermano que sabe de esto. Dios dice que la tierra del corazón del hombre es dura como la piedra. Así dice la palabra. El corazón del hombre es dura como la piedra, como la misma mujer también. Usted puede tomar la semilla pura del evangelio, arrojarlo a un corazón no regenerado, y no llevará ¿qué, hermanos? Fruto. No puede. Hay que entonces romper ese corazón que es endurecido. Lo que tenemos que hacer es tomar la horqueta de la ley de Dios y dar vuelta a la tierra del corazón del hombre. Es poner las piedras de su pecado, que son removidas por el arrepentimiento. Entonces puede recibir la palabra implantada, que es capaz de salvar su alma. En Romanos capítulo 3 dice: no hay ninguno que entienda. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Dice la Biblia, ninguno. Dice: no hay justo o bueno, ni uno. El corazón del hombre es desesperadamente malo, engañoso por sobre todas las cosas. Entonces, no es que diga, no es que, es que mi hijo, ay, pastor, él no viene a la iglesia, y él en un momento a otro se está echando unas fumadas, y por allá se mete unas emborrachas, pero él es bueno. ¿Él es bueno? Sí, él es bueno. Sí, ay, me mandó una florecita en el día de la madre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Es bueno? No, es malo. Por tanto, las virtudes del entendimiento y bondad tendrán que haber venido desde afuera del corazón, no desde adentro, porque no está en el corazón del hombre tener entendimiento y bondad. ¿Qué es lo que le produce el entendimiento? El profesor, la ley de nuestro profesor que nos lleva a Cristo. Esa es la función del profesor, que es la ley, darle conocimiento, porque la ley es el conocimiento. Dice Oseas capítulo 4 versículo 10, dijo pues allí: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahora, amados hermanos, cuando un hombre viene a estar allí y considera su lujuria, su adulterio, odia y así cosas allí de su corazón, él tiene que alejarse de esa maldad. ¿Sí? Cuando el hombre entiende que ha pecado contra Dios, cuando la tierra de su corazón haya sido arada por la ley, las piedras del pecado hayan sido expuestas, él podrá sacar las piedras por medio del arrepentimiento, y será capaz de recibir la semilla que puede salvar su alma. Este es el creyente de tierra fértil. Por lo tanto, estoy diciendo, es que Dios
ha puesto en manos de la iglesia armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar reinados, que con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, usted y yo podemos determinar la tierra en que caerá la semilla mediante el uso de la ley de Dios como horqueta para dar vuelta a esa tierra del corazón no regenerado. Recuerde lo que dijo George Buffle: porque su pedregal no ha sido arado, ellos no tienen convicción de la ley, y por los que y entonces son oyentes de pedregales. Una vez se me acercó un amigo y me dijo: Carlos, algo no está bien en mi vida cristiana. Y él continuó: no tengo celo que tienen ustedes. Yo le contesté: bueno, dime, Richard, ¿tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio? Él dijo: bien, en realidad me faltan 8 de esos 9 frutos del Espíritu Santo. Él solo tenía 1, y qué bien que lo utilizó en ese momento, porque yo le dije a Richard: por tu propia confesión, veo que ninguna razón por la cual te puedes llamar cristiano, no eres un cristiano. Y como le dije tan fuerte, él, gracias a Dios, ejercitó el único don que tenía, el del dominio propio, o si no, me hubiera dado una bofetada. Pero no lo hizo. Se fue a la casa, se examinó si estaba en la fe y concluyó que él no estaba en la fe. Se arrepintió ante el Dios Todopoderoso y en menos de 3 meses llegó a ser tan fructífero en nuestra iglesia y que se le puso encargado de un buen ministerio. Por eso las escrituras dicen que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Usted se examina? ¿Usted se autoevalúa? Aquí entonces será. Colosenses capítulo 4, versículo 5 dice: anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora, yo pensaba que los de afuera eran los de sin Dios. La soledad secular. Un oyente de pedregales, un falso convertido, puede estar en la iglesia, no es afuera, en su ministerio también, en el cuerpo de Cristo, puede estar en el grupo de alabanza. La Biblia dice: anda sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si hay alguien que te robará el tiempo, es un falso convertido. Así que, amados hermanos, aquí en todo esto que yo les estoy narrando, es la necesidad de mirar su vida si hay una verdadera conversión. Y si no, tienes que mirar la ley de Dios, por la cual Dios juzgará a los vivos y a los muertos, a lo cual tenemos que ponerle mucha atención. Dice la palabra: cuando yo odio a mi hermano, soy un ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Soy un asesino. Y los asesinos no entran al reino de los cielos. Si usted se da el lujo de tener a sus hermanos, a sus familiares como enemigos, no puedo ver que usted sea un creyente. Si usted en un momento a otro tiene algunas acciones emocionales, sensuales, sexuales, que no son de Dios, no puedo verlo. Ahora, el que le está hablando tiene que estar midiéndose continuamente su vida, a cada instante, porque a pesar de que ya hemos dejado algunos pecados, todavía nos comportamos en algunos pecados. Por eso la disciplina para el cristiano es algo supremamente importante. Amados hermanos, es importante entonces buscar un entendimiento de lo que somos. ¿Por qué no cierra sus ojos en este instante? Yo no creo que tengamos que hacer tanto seguimiento por personas en la iglesia. Sino cuando en realidad somos verdaderos. Somos verdaderos cristianos. Vamos a entender. Como decía Moody, esta es la razón por la cual Dios nos da la ley, para que nos veamos en nuestros verdaderos colores.
Yo creo que aquí hay personas que no conocen al Señor, y usted necesita entrar en arrepentimiento y conocer la ley de Dios. ¿Qué puedo decir? ¿Usted es un verdadero convertido o un falso? ¿Conoces la ley? ¿Caminas en arrepentimiento? ¿Eres obediente? ¿Tienes frutos de abundancia? La iglesia no certifica la salvación. Un hombre en la tierra no certifica tu salvación, pero sí podemos ver tus frutos. Frutos de arrepentimiento, fruto de buenas obras, fruto de agradecimiento, fruto en el Espíritu. El camino a la salvación es un camino angosto que nos lleva a una vida realizada en medio de la negación, en forma voluntaria, de muchos aspectos que están en su vida, por su temperamento, por su carácter, que necesitan una entrega total. Yo te invito, hermano querido, a que aprendas los 10 mandamientos. En el juicio de Dios, que será establecido en la tierra, Él tomará y abrirá su santa palabra en Éxodo capítulo 20 y preguntará a uno y a otro: nosotros hemos sido librados del juicio divino y ahora estamos en la gracia que nos hace a nosotros personas con el poder del Espíritu Santo llevar una vida que a Dios le agrada. Aquí dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra y el mar, pero en el séptimo Él reposó y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. No matarás, no cometerás pecados sexuales, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a la mujer de tu prójimo, ni a tu siervo. El joven rico, cuando el Señor le anunció los 10 mandamientos, él dijo: desde mi juventud los he guardado, Dios. O le dijo Jesús: maestro. Jesús le dijo, viendo su corazón, porque él estaba infringiendo el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Era el pecado que él tenía y estaba. El Señor le dijo: una cosa te falta. Venda todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Pero este hombre, se llenó su corazón de dolor. Este joven se levantó porque estaba de rodillas ante Jesús y comenzó a caminar opuesto a la comunión con Jesús, porque él amaba las riquezas, ese era su Dios. Creía que Jesús le iba a certificar, porque guardaba 9 mandamientos y faltaba uno, lo iba a hacer parte de su reino. El Señor Jesús dijo: no está lejos del reino de Dios, pero no está dentro del reino de Dios. Pregunto a mis hermanos: ¿has tenido una conversión verdadera o falsa? ¿No has sabido lo que dice la ley en relación a las demandas de la vida? ¿No sabes que Dios te demanda santidad? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Eres un solo religioso?
Simplemente cumples cosas para creer que con eso apaciguas la ira de Dios. Recuerda que el Señor frenó a muchos sacerdotes, fariseos, que creían cumplir, y les dijo que eran sepulcros blanqueados, porque tenían apariencia de piedad, pero estaban lejos de la comunión con Dios. Cierre sus ojos allí. Estás ante el Dios Todopoderoso, cara a cara. Estás delante del Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Y Él pregunta: ¿por qué crees que puedes entrar a mi reino, a mi gloria, al cielo? ¿Por qué crees que puedes entrar? No puedes engañar al Padre y al Hijo. No lo podrías. Pero si tú estás ahí, podrías decir: Señor Jesús, reconocí que era un pecador y que cometía faltas en estos hechos de mentira, orgullo, vanidad, y me arrepentí, vine a ti, Jesucristo, y han sido perdonados mis pecados, y no he vuelto a vivir la vida pasada, sino ahora soy una nueva criatura por la gracia del Espíritu de Dios que está en mí. Y ahí están mis hechos que certifican que en realidad tengo un accionar de un verdadero convertido. Oh Dios, Señor, tengo fruto de buenas obras, fruto de agradecimiento, fruto del Espíritu de Dios sobre mi vida. Y continuamente estoy en arrepentimiento, estoy en humillación, estoy quebrantado delante de ti. Día y noche busco de tu palabra, día y noche busco la presencia tuya, Dios, minuto tras minuto, segundo tras segundo, porque Señor amado, ahí está mi seguridad. Señor amado, agarrado y afirmado en Cristo, agarrado y afirmado en Él, no el domingo solamente, no unas horas solamente, día tras día, momento tras momento. Y cuando estás en error, entras en quebrantamiento, te humillas delante de Dios, sabes lo que es ahí y lloras ante esa situación. Por eso la palabra del Señor dice que el reino de los cielos es de aquellos que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que lloran por sus situaciones equivocadas todavía, aquellos que están ahí. Eres un convertido verdadero, ¿o eres un falso? Usted responde. Usted responde. Yo no iré contigo ante el tribunal de Cristo. Yo no podré, no me recibe Jesús ni el Padre me reciben. Usted estará cara a cara. Un día tendrás ahí. No juegues con tu propia vida eterna. No juegues con tu propia vida eterna. Aunque tengas dificultades en la tierra, asegura tu llegada al cielo, a la gloria de Dios, en un verdadero arrepentimiento, en un conocer la ley de Dios, en ser objetivo, mirándose al espejo con la palabra, mirándose al espejo con la ley de Dios. Y cuando ves que no cumples, caiga de rodillas ante Él y pida perdón y pida fuerza del Espíritu. Tendrás que estar ahí quebrantado. No es que tenga que estar detrás un hermano, detrás de ti, hermano querido, a ver si lees la Biblia, a ver si vienes a la iglesia, a ver si un momento a otro estudias un curso, a ver si lo haces. No, no, es tu responsabilidad, eres tú el responsable. Se te ha anunciado el Evangelio, y no puede ser que tú eres pedregales, que tu tierra tenga pedregales, que haya allí espinas y cardos en tu propia vida. No, tú tienes que ser buena tierra. Diga: Dios, Señor amado, saca de mi vida esos pedregales. Muéstrame, Señor, en qué estoy fallando. Y Dios, con mi vida, mi arrepentimiento, estaré fuera de mi vida, fuera de mi corazón, Dios, todo aquello, Señor amado, que me impide ser ese verdadero creyente, Señor amado.
Oh glorioso Dios, tal vez hay espinos y cardos dentro de mi vida, de mi corazón. Señor, me afano por el trabajo, me afano, Señor, por los estudios, por la universidad, me afano por otras cosas, Señor. Pero glorioso Dios, no te pongo a ti en primer lugar, Dios. Perdóname, es un pecado terrible, Señor amado. Tú no quieres ocupar el segundo lugar, tú no quieres ocupar el tercer lugar. Tú eres Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres el dueño del universo, tú eres el Todopoderoso. Por eso vengo aquí, glorioso Dios, a decirte, Señor, sale que estás en fino de mi vida, sale el orgullo, sale la vanidad, sale la prepotencia, sale de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranto mi corazón, quebranto mi alma, quebranto mi ser delante de Dios Todopoderoso. Oh Dios, no quiero, Señor, estar en el juicio eterno, Dios, donde tú tengas que separarme de ti, Dios. Es la realidad del día de la vida humana, la realidad del universo. Día que vendrá el Señor Jesús a juzgar a los vivos y a los muertos, a juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí estamos, ponte en pie ahora, ponte en pie ahora y vas a cantar una canción. Ponte en pie ahora y vas a cantar al Dios vivo y verdadero, al que merece honor y gloria. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Sí, Dios amado, por Dios. Tu gracia me cambió. Cambió mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar. Reinas por la eternidad, me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar. Por el perdón de los pecados en Cristo, yo soy uno que confiesa delante de ti que no tengo dignidad, sino ha sido en que tú me has perdonado en la cruz y me has dado el Espíritu Santo para vivir una vida santa y pura. Te bendigo, hermano y hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, salúdese uno a otro en el amor del Señor. Los universitarios, los profesionales y los bachilleres, voy a tener con ellos una reunión.